Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, estoy muy feliz de haber sido convocada para esta exposición que se está haciendo en París, bueno, en el día de la fecha, justo de un cumpleaños. Bueno, bajo la coordinación de Cecilia Batillat, se llama Le Heure Bleu, o sea, la hora azul. Así que bueno, les voy a contar un poco mi historia, ya que no puedo estar en forma presencial. Yo, bueno, nací en Argentina, en Buenos Aires. Hoy estamos acá en El Faena, que es un lugar muy emblemático para esta ciudad en Puerto Madero, que también tiene bastante arte en su complejo arquitectónico. Y bueno, básicamente mi arte nació desde que nací, porque bueno, pinto desde muy chiquita. Mis profesores de arte le hablaban a mi mamá para decirle que yo dibujara, que me dedicara a las bellas artes y que bueno, que estudiara eso. Bueno, por diferentes motivos estudié en forma paralela en varias galerías y espacios de arte. Por ejemplo, en el Rotary Club, que participé de varias exposiciones cuando era muy chica, tipo 10 años. Y bueno, lo fui haciendo en paralelo con otras carreras a las que me dediqué, digamos, y por las que trabajo actualmente. ¿Cuál es el mensaje de mi obra? En realidad, las obras mías lo que buscan es dar optimismo hacia la gente, felicidad. Busco para eso, uso muchos colores saturados. Me gusta usar mezclas digamos, hago texturas mixtas, le pongo carbohidratos, uso oro litográfico, oro a la hoja, para darles diferentes relieves. Pero básicamente el mensaje es dar un mensaje optimista de la vida y de jovialidad y de alegría hacia la otra persona. En cuanto a mi carrera, la verdad que fue como una explosión de eventos desde que empecé a participar de un taller de arte en el que sigo yendo, que está acá en Barracas, que es de Graciela Boetti, que es una artista plástica que es muy importante, además de técnica en restauración y conservación. Y con ella trabajo desde el 2016. Desde ese año, bueno, empecé a pintar ahí y me empezaron a llamar, digamos, sin pensarlo, de diferentes galerías de arte, muy importantes todas, como Juana de Arte Galería, que está Martínez, otra que es la de Quinquela Martín, que está en La Boca, que es la más importante del país, que se hizo en 1940, se fundó en 1940. También en Estímulo de Bellas Artes, que estuve exponiendo hasta hace unos días. Y en otras galerías de diferentes lugares de Buenos Aires donde fui convocada. Esto, bueno, me dio una expertise, digamos, diferente y cada vez mayor, sin darme cuenta, porque nació como un hobby y, bueno, terminó siendo algo mucho más grande de lo que pensaba. Y ahora, por ejemplo, terminé de exponer, hice una exposición de más de 40 cuadros en forma unipersonal en la Galería Estímulo de Bellas Artes, que queda acá en Avenida Córdoba, a pleno microcentro y a metros de Florida, que es la más antigua de Buenos Aires y la más antigua del país. Es la más importante que hay. Y a la cual, bueno, estoy súper contenta porque, bueno, duró más de un mes, tuvo un montón de convocatoria. Y bueno, ahí se vieron más de 40 obras donde, bueno, ahora las van a poder visualizar en este videíto, donde van a ver que no es que tengo un rasgo de, digamos, característico, sino que tengo un montón de diferentes técnicas, sea simbolismo, cubismo, abstracto, técnicas de polo, dipping. No hay una que me defina, sino que, digamos, me gusta algo y lo hago y bueno, en base a eso después le doy forma y bueno, y va tomando un sentido. Pero como le decía, siempre van a haber todos colores vívidos y fuertes, mucho por ahí una onda brasilera, así fluo, más que nada para dar alegría hacia el ojo del espectador.
Bueno, les contaba un poco sobre mi carrera. Les decía que fue un poco maratónica esta carrera, porque bueno, digamos, se dio sin querer a raíz de empezar con Graciela Bobetti. Fue el puntapié para que me convocaran un montón de galerías de arte, digamos, sin pensarlo. Y bueno, no me daba el tiempo para exponer en todos lados a la vez. Por lo cual, por ejemplo, les quería comentar, por ejemplo, yo, como les decía, estuve en Galería de Arte Estímulo, Juana de Arte Galería Martínez, y acá son muy conocidas, la de Quinquela Martín, incluso también el mismo taller de Graciela Bobetti, que también hizo exposiciones, de, por ejemplo, la Noche de los Museos y demás. En tiempos de pandemia no hubo exposiciones presenciales, entonces yo estuve como artista destacada en Juana de Arte Galería, en la cual se exponían dos obras por mes, y esto se difundió a nivel internacional, nacional, digamos, por todo lo que era digitalizado, digamos, redes sociales, y llegué a más de 40 obras, que inclusive también llegaron a Miami y a otros lugares del mundo. Eso fue muy importante también porque, bueno, fue un motor de venta de muchos cuadros. En pandemia la gente compró muchas obras de arte en contrapartida con lo que estábamos pasando, ¿no? Y también me ayudó bastante el tema de que participé y sigo participando en un programa que se llama Show de Ámbar Gala, que bueno, en pandemia empezó por Instagram en vivo, en la cual yo todos los sábados hablaba de arte, de digamos, un movimiento en particular, y presentaba mis obras. Eso, digamos, se hizo del 2020 hasta el 2022 en forma semanal. Esto también me dio un gran impulso en todo lo que fue, digamos, venta y movilización de mis obras. Más allá de la página que tengo en Facebook, que se llama María José Grande Arte, que también, la verdad que es una página que me da mucha felicidad porque tengo más de 5.000 seguidores de todo el mundo, que es una página gratuita, que, digamos, la creé yo sin ningún fin de lucro, digamos, y me llena el alma ver toda la cantidad de gente que me escribe y me hace comentarios, me incita a seguir, inclusive hay gente muy importante, no sé, de Harvard, de un montón de lugares, que te hablan aconsejándote o dándote aliento, y la verdad que me parece fantástico tener esa posibilidad de poder llegar a todo el mundo sin haber por ahí viajado a todos esos países, ¿no? Es muy gratificador. Así que bueno, en cuanto a eso, además del programa y de todas las exposiciones, concretamente, por decir, no sé, este año, por ejemplo, no sé, de febrero hasta ahora expuse en forma intermitente, digamos, sin discontinuidad. Por ejemplo, empezamos en el Espada acá en Lobos, en Acua Azul, y de la mano de Carlos Vera, de su espacio de arte, que se extendió hasta mayo. Después estuvimos en Pertuti, donde también expuse. Después, en junio y julio, estuve en Asociación Estímulo de Bellas Artes también, en exposiciones colectivas, y ahora en agosto estuve un mes en una exposición individual llamada Placeres Cromáticos, donde solamente se vieron mis obras, que bueno, somos de 40, como les decía, y bueno, ahí expliqué un poco más en detalle, digamos, qué es lo que quiero expresar en cada una de mis obras, a qué público va apuntado, más allá de, bueno, que el curador obviamente que era Carlos Vera, y que dio, bueno, un panorama general de toda la carrera artística mía. Así que bueno, como corolario para terminar el año, más que feliz de terminar en Europa, en Austria y en Francia con esta exposición. Y bueno, obviamente que brindo por más exposiciones que seguramente se harán el año que viene. Seguramente por ahí en París, ya en forma presencial, brindo por eso, por todos ustedes que están ahí, por Cecil, que es la que, digamos, convocó a esta apertura de esta galería en París, y también a Gabriel en Viena, que vamos a estar a partir del 4 de octubre.
Así que bueno, brindo por todos ustedes, por Carlos Vera, por Sos mi espacio de arte, por más arte y bueno, por más eventos que promuevan a la cultura en el mundo. Gracias.